En el corto tiempo. Paula, ¿la conoces? Sí. Tuve muchos problemas con ella cuando trabajé en la casa de modas. No es una buena persona, Alonso. Lo sé. Desgraciadamente me enteré yo tarde. Eso le costó la vida a un ser inocente al que Paula no le permitió nacer. Si al menos yo hubiera... No te preocupes. No estuvo en ti, no podías hacer nada. Sí, sí fue mi responsabilidad, Cristina. Yo tuve que ser más cuidadoso en elegir a mi pareja. Tendría que haber elegido a alguien... como tú. ¿Te habrás olvidado quién es Alonso del Ángel, verdad, Paula? Anduviste con él, ¿no? Bueno, de hecho, sí. Sí se me olvidó, aunque no me lo creas. Totalmente. Por mí que Cristina se quede con él, me da exactamente lo mismo. Pues no te creo. Se ve que te mueres de los celos, ¿verdad, Ale? Yo creo que más bien... estás ardida. Sí. Tú estás loca, Gisela. No quiero seguir escuchando estas estupideces. Que ya tan pronto así le va a dar el anillo a Chema Casilda. Pues es bien precipitado, Remedios, no inventes. Yo no puedo opinar. Ay, pero... pero no, pues esta tipa no puede ser el alma gemela de Chema. Yo así como que muy segura no estoy, la verdad, Remedios. Yo no vine a platicar sobre los romances o enamoramientos de mi hijo, sino a recoger el anillo de compromiso que Chema te dio. Ay, ¿me lo puedes dar, por favor? ¡Ay! ¡Hola! ¡Permiso! Oh, ¡mami! Hola. Venía a buscarte, pero oí tu voz y por eso me atreví a entrar. Me dijiste, mami. ¡Ay, amor! ¡Qué tierna eres! Claro, si voy a casarme con Chema, pues tú vas a ser mi mami. No me gusta eso de suegra. Ay, hola, Lorenza, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate. Oye, ¿no huele como raro? Ay, tú también lo notaste, ¿verdad? Sí. Huele muy mal. No estarás haciendo brujería, ¿verdad? Óyeme, últimamente lo que yo haga en mi casa no es mi asunto, sí, no te importa, no te metas. Uy, qué groserita. ¿Qué groserita? Pues qué metichita. Óyeme, tranquila, ¿eh? Yo no voy a dejar de nadie, menos una como tú. Ay, sí, cómo no, fíjate. También esta vieja de Quito Patio no me va a estar diciendo qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Ay, ahora resulta que es muy buena, mamá, se está rastrera. ¡Oye, mamá, ya me dejó! ¡Qué te pasa! ¿Qué te pasa a ti? ¡Óyeme, tú! ¡No sabes con quién te metes! ¡Ay, no te vas a meter! No había venido a verla porque estaba muy ocupada. No mientas. He ido a buscarte a tu vivienda y me dijeron que se fueron de viaje. ¿A dónde fueron? ¿Por qué se largaron sin avisarme? Siéntate. Señora, lo que pasa es que, bueno, el fresco quería ir a Acapulco y ay, ya ve cómo son los hombres. Ay, yo no sé nada cómo son los hombres. No se les puede negar nada. Ese no fue el trato que hicimos. El trato fue que yo tendría que estar enterada de todo. ¿O no fue así? No, no digo, sí, así fue. Lo que pasa es que el fresco me dijo... ¿Me vale un comino lo que piense o diga el fresco? Aquí solo se cumplen mis órdenes. También supe que te vieron en tu antiguo barrio, a pesar de que yo te di órdenes muy estrictas de que no volvieras a pararte por allá. Señora, mire, lo que pasa es que yo le debía una lana a mi amiga la güera, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Como no has cumplido lo que te dije y me has desobedecido, se acabó el trato que teníamos, ¿eh? No, friegue, señor. No, si al contrario, venía por más lana, porque el fresco las necesita. Ese no es mi problema. Yo no vuelvo a darles un solo centavo. Es más, quiero que se salgan de la vivienda en este mismo momento. Y no quiero volverles a ver la cara nunca más. Pero, señora, ¿por qué ese cambio, señora? Mire, perdónenos. Le juro por Diosito que nunca la volvemos a desobedecer. ¡A la calle, basura! ¡Lárgate a la calle! Es ahí donde perteneces. ¡Vamos, silencio! ¡Silencio! Señora. Saca a esta mujer de mi casa y mírala bien, ¿eh? Jamás deberás permitirle que entre de nuevo a esta casa. ¡Sácala! Sí, señora. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, señora, me está lastimando! ¡Señora, por favor, perdónenme! ¡De veras, nunca le voy a dejar! Tan pegado al alma. Se quede allí. Bueno. Buenas noches, Lucianita. Ahora sí que tengo mucho tiempo de no verte y no saber de ti. No estoy para oírte.
Luciana, Lucianita, solo atiende la petición que voy a hacerte y cúmplela a la brevedad posible. Necesito dinero, más dinero. Aquel que me diste ya se acabó. ¿A qué hora paso a recogerlo? A ninguna hora. No voy a darte un centavo más. Eres muy ingrata con los viejos amigos. Recuerda que yo conozco tus secretos y se los puedo contar a tus hijos. ¿Cómo crees que reaccionaría Lisbeth si se entera que regalaste a su hermanita mayor? Tenme miedo, Luciana. Tú me conoces y no amenazo en balde. ¡Vete al diablo! Luciana está necesitando una lección que no olvide nunca. Ay, no cabe duda de que la vida es así. Nunca hubiera pensado que iba a conocer a la mamá de Alonso. Es muy amable y caritativa. Además, está muy guapa. Pues, ¿cómo no, mijita? Si el hijo está así como para comérselo como un chocolatito. En vez de estar pensando en comerte a los hombres, deberías de pensar qué vas a hacer con Remedios. Ay, ¿para qué me lo tienes que estar recordando, cerebrito? Lo más decente sería ir a desempeñar el anillo que te dio Chema y regresárselo. Ay, pues, ¿con qué ojos tú, silla de plano? Pues, si no tengo ni en qué caerme muerta. Ay, ay, te queda el anillo que te regaló Andrés Duval. Ay, oye, sácate, ¿qué? ¿Por qué? Pues esa dije que solamente lo voy a vender si se trata de una emergencia, pues ya. ¿Y qué más emergencia que esta? A ver, ¿qué le vas a decir a Chema si no se lo regresas? Ay, pues no sé, ya le diré cualquier cosa. Que lo perdí. No, Lorenza, no sería nada justo para Chema. Ay, tienes que regresarle su anillo de compromiso. Tienes que hacerlo. Ocho. Ya vieron bien la foto, ¿verdad? Pues grábense esa cara. ¿Les quedó claro lo que les dije? No quiero errores ni testigos. Ya saben que a mí me gustan los trabajos limpios. Que no quede ninguna sospecha. Sí, jefe. Como usted diga. ¿Bueno? Hola, pa. Qué alegría escucharte. ¿Dónde estás? En Venezuela, hija. Vine a probar suerte acá. Al rato tengo una cita muy importante con Arquímedes Rivero. Es uno de los hombres más importantes de aquí. Lisbeth, dime, ¿cómo sigue tu mamá? Igual o peor. No va al trabajo y solo está encerrada en su cuarto. Consolarla. No se deja, pa. Cuando entra a su cuarto me hace sentir que le estorbo. ¿Y tu hija, cómo estás? ¿Cómo está tu hermano? Estamos tristes, extrañándote mucho. Yo más. ¿Cuándo piensas volver, pa? No sé, hija. No sé, yo también estoy muy mal. Sí, te entiendo. Cuídate mucho, por favor. Papá, te quiero mucho. Sí, estoy triste porque te extraño. Y porque me duele. No entiendo todo lo que está pasando. Lo sé, hija, lo sé. Y precisamente lo que más me pesa es tu sufrimiento. Oye, pa, yo sé que no se los he dicho seguido porque a veces no sé ni cómo, pero los quiero mucho a los dos. Y si esto sigue así, me voy a morir. Me voy a morir. No digas eso, Lisbeth. Es la verdad. Me voy a morir. Alonso, deja esa cámara, yo dije, ayúdame. Oye, Vivian, ¿pero qué es todo esto? A ver. Estoy muerta. Hacía mucho tiempo que no compraba ropa para bebé. No sabes las bellezas que ahora hay. ¿Para bebé? Sí, sí, sí. Le compré ropa y otras cosas al bebé de Cristina. Quiero que se las lleves en cuanto puedas. ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué lloras así? Imelda. Lisbeth, hijita, no te pongas así. Ya verás que pronto las cosas se van a arreglar. No, esto ya no se va a arreglar, no tiene remedio. Esto ya se terminó. Lisbeth, espérate, ¿a dónde vas? Lisbeth, ya no quiero estar aquí. Lisbeth, espera, espera, Lisbeth. Mira, Arquímedes, te agradezco que me hayas recibido. Te vuelvo a
explicar un poquito la problemática. Tengo problemas con mi mujer allá en México y estamos en un proceso de separación, de divorcio. Y entonces quisiera yo separarme un poco para dejarles ese espacio a ella y a mis hijos, ¿no? Y se tranquilice y piense. Entonces, pues necesito trabajar en otro país un tiempo mientras este asunto se soluciona. Bueno, me parece muy bien, Andrés. Muy, muy bien por nosotros, porque vamos a contar con un buen actor aquí en Venevisión muy pronto. Y lo lamento mucho por tu mujer, porque yo sé que ella te quiere mucho y tú la amas mucho a ella también. Lo sé porque soy tu amigo de muchos años y sé que de verdad la quieres, ¿no? Ay, pues qué mala pata. No me imagino. Hola, Lisbeth. Me tenías inquieto. ¿Dónde has estado? ¿De dónde vienes? ¿Qué te importa? ¿Por qué no te ocupas de Cristina, que ella sí te preocupa de verdad? Me preocupa todo lo que a ti te pase porque arriesgas a ese niño que esperas, a mi hijo. Déjame en paz, ¿quieres? Nos vemos, Lisbeth. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ya no puedo más. Tú no lo sufres porque ya no vives en la casa, pero ya no puedo más. Lisbeth, tenemos que ser pacientes. Papá y mamá están atravesando un mal momento. Pues yo ya no aguanto. Mi mamá, en vez de hacer un esfuerzo por entender mi dolor, se refugia en el suyo. Cree que solo ella sufre. Lisbeth, trata de comprenderla. No puedo. A final de cuentas, todo esto ha sido culpa de ella por haber estado tan metida en su trabajo y desatender a mi papá. Por su culpa, mi papá se fue. No es así, Lisbeth. No solo ha sido culpa de ella, la culpa es de los dos. Pues yo ya estoy cansada de sufrir y de llorar todos los días. Quiero olvidarme de todo eso, vivir lo que tengo derecho a vivir. Quiero vivir mi vida y quiero aprender de mi vida y no de la de los demás. Voy a vivir mi juventud. Voy a divertirme y a dejar de llorar. Voy a buscar lo mío, la música, la fiesta, la locura. Me voy a preocupar por mí, solo por mí. En el corto tiempo. Como te hablaba del proyecto sobre la telenovela Todo un Hombre, basada en la obra de Miguel de Unamuno, casi tengo todos los personajes ya escogidos, los actores para cada personaje. Solamente me falta la pareja. Claro que siendo tú el primer actor, pues va a tener más categoría. O sea que me sentiré muy orgulloso de contar contigo. Por eso salí a divertirme. Ya estoy hasta acá de las tragedias y dramas familiares. Si te vienen a buscar, ya verás qué bien o la vamos a pasar. La noche es joven todavía. Un brother organizó un reventón en su casa. ¿Cómo no están sus sales? Pues seremos dueños de todo. De la alberca, de las rolas, del bar. Relate. ¿No me recuerdo? Por la carretera a Toluca. Ajá. ¿Sus aves tienen una house? Una vista. Sí. ¿Late? Pues vámonos. ¡Quieto! ¿Por qué no puede pasar aquí? ¡Guacha! ¡Quieto! No, maestro, pues tú mandas. ¿Qué pasa aquí? Este sujeto me se metió a la casa a la fuerza. ¿Qué es lo que quiere? ¿No se acuerda de mí? Yo soy el fresco, el hombre de Rosenda. Vine a hablar con usted, pero pues nomás dígale aquí a su güerura que le baje de crema sus tacos, ¿no? Fidencio, puedes retirarte, pero no te vayas lejos. Quédate cerca, puedo necesitarte. Usted manda, yo obedezco, señor. ¿Qué demonios quiere? ¿A qué vino? Nomás hacerle una aclaración, señora. Usted fue la que nos buscó. Usted nos ofreció el cielo y la luna si hacíamos lo que usted quería. La Rosenda y yo estuvimos como sus penitentes, bailando el sol que nos tocaba. Y ahora nos sale con que no nos va a dar ni un centavo y que nos salgamos de la vivienda. ¡Guacha, guacha, guacha! ¿Y usted qué dijo? ¿A estos ya me los dormí? Pues le tengo malas noticias. ¡Quieto, quieto! Fíjese que no se va a poder.
Usted no tiene que seguir soltando la lana que nos prometió, porque si no, yo voy a ir con su hijo, el padrecito ese, y le rajo todo lo que sé. ¡No, eso no! No deben acercarse a Juan de la Cruz, ni decirle nada. ¿Verdad que no le conviene que nos disgustemos con usted? Uh-huh. Órale, mi Roquita, cáigase de una vez con la lana. ¡Quieto, maestro, quieto! Porque tengo cosas más importantes que hacer. No, hay que ser compartidos, claro, pero no. Espérate, nos vienen siguiendo, bebé. Ahí van. Métele. Dale. ¡Órale, güey! ¿Qué te pasa? ¡Dale otro! Hombre, estos nacos no nos van a ver ni el polvo, no te preocupes. ¡Dale, qué esperas! ¡Dale! ¿Qué te pasa? ¡Ay, pues es que no sé quiénes son! ¡Órale! Voy a tener que desempeñar el anillo que me dio Chema. Qué bueno que reflexionaste. Oye, Lorenza, ¿y cómo está eso de que te agarraste de las greñas con Casilda? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues yo la verdad no se las iba a decir, pero... ¿Cómo te enteraste tú, Pecas? Ay, me dijo la vecina que los gritos se oían hasta abajo. Ay, hijo, qué exagerada. Pues lo que pasa es que la vieja se me metió aquí al departamento sin que nadie la invitara. Pues nos hicimos de palabras y pues acabamos de golpes. Uy, qué tía tan peleonera va a tener mi hijo. Oye, Cris. ¿Y quién va a ser la madrina de tu hijo? Oye, pues, ¿cómo que quién? Pues yo, ¿quién más? ¿Por qué tú? Claro que sí. No, voy a ser yo. Ay, no, perdóname, pero ay, soy no, yo. Yo primero. Cris, ¿verdad que voy bueno, a ser ya, yo? Ya no se peleen. Va a ser... Yo. Ándale. O las dos. Ya estuvo esto. Sí, el jefe se pondrá muy contento. Cumplimos sus órdenes a la perfección. Métele. Me alegro que hayas podido venir, ¿eh? Gracias. Era muy importante tu presencia. Imaginaba que algo así iba a pasar. ¿Y qué más te dijo esa señora? Bueno, que quiere un reporte general lo más pronto que se pueda y una reunión del grupo directivo. Lo siento, Víctor Manuel, pero tienes que hablar con Luciana. Tienes que convencerla que vaya a la oficina. No sé, Cristóbal, creí que conocía a mi mamá. Pero estoy sorprendido por su reacción. Realmente la traición de mi papá la destruyó por completo. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? ¿Tener esa maldita junta y justificar a Luciana? Ay, hay que ver qué se trae entre manos esa señora. Sí, estoy de acuerdo contigo, Franco. Sí. Además, elaborar el reporte se lleva mínimo 5 días. Sí. Uh-huh. Tenemos tiempo. ¿Tú qué opinas, Víctor? Mi mamá confía plenamente en ustedes. Además, ahorita no tengo cabeza para nada. Estoy como embotado. Mamá por un lado, por el otro Tamara. Y ahora Lisbeth. ¿Qué le pasa a Lisbeth? Está muy mal. Mis papás la consintieron tanto que no está preparada para enfrentar un dolor tan fuerte como el que está provocando su divorcio. Está muy alterada, como perdida. Ya no sé qué hacer. Mira, yo tengo esperanza de que hablando con ella podemos evitar que ocurra algo malo. ¿Qué pasó? Subimos a las chavas a la carretera y ahí le pegamos al coche hasta que le echamos al barranco. Perfecto. ¿Y por dónde le echar? Por la carretera a Toluca. Lo único malo es que no iba sola y tampoco iba en su coche. A ver, espérame, ¿qué es lo que dices? Sí, eso fue lo que no me gustó. Pero ni modo de regresarnos y desaprovechar la oportunidad, ¿no? Ahí mismo les dimos inmobles al barranco como piedritas. No creo que le iban para contarlo, ¿verdad tú? A ver, espérense.
¿Cómo era el coche en el que iban? ¿Cómo era la persona que la acompañaba? Pues el coche era una lanchota azul, ya viejona. Y el chavo era uno de esos que se siente muy, muy con su colita de caballo.